mí el Ítaca fue un ambiente de creatividad, inclusión y apoyo. Gracias al Ítaca he vivido algunas de las mejores experiencias de toda mi vida, como pueden ser esos intercambios que hacíamos casi todos los cursos, que culminó con la estancia formativa de un mes en Finlandia, y cómo olvidarnos de la gran Festival League, ese concurso que nos dio tantas alegrías a todos y que supuso una representación itacense en Alemania. Y tengo muy claro que nada de esto hubiese sido posible sin el apoyo y todo el trabajo del equipo directivo, Carmen, Teresa, José Luis. Os deseo muchísimo éxito y los mejores deseos en esta nueva etapa en la que entráis ahora. Y tengo muchas ganas de que en el futuro tengamos un encuentro todos y que veáis lo exitosa que ha sido esa primera promoción de Leis Ítaca, vuestra favorita. Para mí el Ítaca fue un instituto, una experiencia y una enseñanza súper guay desde el primer día que entré por la puerta, porque encima se hizo muchísimo hincapié en los trabajos en el grupo, en la colaboración y luego en saber presentar esos trabajos que habíamos hecho, cosa que me parece súper importante a día de hoy. Y encima todos los viajes y todas las oportunidades que nos dio el Ítaca con un montón de cosas. Y me parece un instituto súper guay, al que si me preguntan a día de hoy recomendaría que fuesen. Y espero que a día de hoy siga así. Y muchísimas gracias a Carmen y a Teresa por toda esa gestión y que os vaya muy bien. Hola, bueno, ¿qué ha significado el Ítaca para mí? Ha significado la base de la persona en la que me he convertido y me sigo convirtiendo. Y estoy muy feliz de haber recogido todo lo que nos habéis aportado y me siento muy feliz de que tantos alumnos hayan tenido esta gran oportunidad. Y deseo que todo vaya súper bien. Yo también estoy muy bien y os mando un beso muy, muy fuerte. Para mí el Ítaca va ligado a una etapa preciosa en mi vida, ya no solo a nivel formativo, sino también a nivel personal. Y creo que una palabra que podría resumir este instituto sería la palabra oportunidad. Oportunidad de poder desarrollarnos en un ambiente cercano, rodeado de grandísimos docentes y profesionales, en el que se fomenta un trabajo cooperativo que es vital a la hora de poder enfrentarnos después a nuestro futuro, ya no solo a nivel laboral, sino a nivel personal. Y bueno, la oportunidad de poder crecer como persona y vivir experiencias tales como los intercambios, de los que tan bonitos recuerdos guardamos y que nos permitieron vivir nuevas aventuras y conocer nuevas culturas, lo cual es imprescindible en la vida de una persona. Bueno, simplemente daros las gracias por despertarnos ese espíritu creativo y emprendedor por el que tanto abogasteis en nuestra etapa. Desearos lo mejor a vosotros y sobre todo al instituto. Espero que nos veamos pronto. Un abrazo. Bueno, pues si tuviese que escribir al Ítaca con una sola palabra, diría que inolvidable, porque al final eso es lo que ha supuesto esa etapa para mí. Han sido años que recuerdo con mucha alegría y sobre todo con mucha ilusión. Y la verdad que solo tengo palabras de agradecimiento por toda la paciencia, el cariño y la constancia que pusisteis en nosotros. Y porque bueno, en parte a día de hoy somos como somos también por esos años de instituto. Y bueno, al final Ítaca era un instituto diferente, éramos prácticamente una familia. Y gracias por todos los métodos, los consejos y el sistema que impartisteis en nosotros, que al final nos ha ayudado muchísimo a nivel de estudio, laboral. Y bueno, solo espero que os vaya todo genial, que nos reencontremos. Y han pasado ya 11 años, no me lo puedo creer. Solo deseo cosas buenas y que os vaya todo genial. Un beso. Si tuviera que definir a Ítaca con una palabra, sería lucha. Lucha por lo que quieres tanto personalmente como laboralmente. Muchas gracias por ese hincapié, ¿no? Que habéis hecho siempre, que siempre que trabajemos duro y que seamos constantes vamos a conseguir cualquier cosa que nos propongamos. También gracias por esa creatividad que habéis fomentado tantos años. Por eso trabajo en grupo. Tanto yo como mis pacientes os lo agradecemos un montón. Y nada, no dudaría en decir que el Ítaca ha sido una de las etapas que más me han marcado la vida, ya no solo por el nivel de estudio, sino a nivel personal. Me ha formado como persona, persona pensante. Y nada, que os deseo mucha suerte y que disfrutéis mucho de esta nueva etapa que ahora en vuestra vida comienza.
Y nada, que un besito muy grande y ojalá la vida nos vuelva a cruzar. ¿Qué es el Ítaca para mí? Bueno, el Ítaca no era un instituto normal. No ibas a aprenderte un temario, soltarlo en el examen y ya está. Sino que aprendías a hacer presentaciones de cualquier tema, aprendías a trabajar en equipo con quien sea, te cayera bien, mal, da igual. Lo que viene siendo la vida real, ¿no? Y todo esto nos hemos dado cuenta ahora que hemos salido a la calle y hemos visto que cosas tan normales para nosotros como era compartir un Google Drive, para la gente es un mundo, ¿no? Y no lo han aprendido en su instituto. Y es cuando te das cuenta de que no todo el mundo ha tenido la suerte de estar en el Ítaca. Así que solo me queda agradeceros todo lo que nos habéis enseñado y espero que os vaya muy bien en un futuro. Un saludo. Pues para mí, si tengo que decir qué es el Ítaca para mí, la palabra perfecta es familia. Porque así lo sentí desde el momento en el que yo entré por las puertas del instituto y tanto con la gente con la que estuve en las clases, mis amigos y los profesores, pues yo me sentía en familia, me sentía cómoda, a gusto. Yo iba al instituto y yo tenía ganas de ir al instituto. Y bueno, eso no hubiese sido posible sin, obviamente, Teresa, Carmen y José Luis, que estuvisteis ahí desde el minuto uno, desde que entramos ahí sin tener ni idea de a dónde íbamos, a dónde entrábamos, el instituto, esa palabra tan grande. Y bueno, pues no hubiese sido posible sin vosotros. La verdad es que tengo mucho que agradecerle al Ítaca, porque sin el Ítaca yo no sería la persona que soy a día de hoy. Así que nada, solo quería deciros que muchas gracias por todo lo que habéis hecho estos 11 años. Madre mía, 11 años. Y nada, que os vaya muy bien y que espero que pronto nos podamos ver y contarnos qué tal nos va. Así que nada, un besito muy grande y nos vemos pronto. Pues el Ítaca para mí fue una experiencia genial. Ya no solo a nivel académico, porque aprendí muchas cosas y me han hecho llegar al punto en el que estoy ahora, terminando la carrera que quería. También a nivel personal, porque hemos hecho muchas otras cosas que también son muy importantes en la vida, como esas charlas tan liberales, esos trabajos en equipo, esas presentaciones, esos intercambios que fueron geniales, que son de los que más me alegro haber hecho. Y también pues practicar las lenguas, hacer las asignaturas en inglés y todo eso. Y eso, ha sido muy guay ver esa evolución, esa innovación como alumno de primera promoción, y me siento muy agradecido y espero que el Ítaca siga siendo lo que era cuando yo estaba. Espero que vaya todo genial y os mando un beso muy fuerte. El hecho de que 5 años después de dejar el instituto, todavía los que en aquel momento éramos alumnos y ahora mismo somos amigos, sigamos hablando de él, dice mucho y habla muy bien de lo que nos marcó y cómo de importante fue el IES Ítaca, tanto a nivel personal como a nivel formativo. En mi caso, todas las personas que lo formaban, ya sean compañeros, ahora amigos, profesores, directiva, como la forma de enseñanza y esa forma tan diferente de dar clase, que no todo es dar matemáticas y lengua, a mí me ha servido para la vida en general y para en el camino profesional para convertirme o intentar ser el periodista que soy hoy en día. Quería aprovechar este momentito para daros las gracias por todo lo que me habéis ayudado a seguir creciendo y me imagino que todo lo que me ayudaréis a crecer todavía, aunque ya sea fuera del instituto, y desearos la mayor suerte del mundo, ya sea desde Sevilla, Madrid o donde sea, que todo vaya bien y que muchas gracias por todo. ¿Qué fue el Ítaca para mí? Pues para mí el Ítaca fue mucho más que un instituto, porque fueron unos años en los que no solo aprendí lengua, historia, matemáticas o biología, sino que aprendí verdaderas lecciones de vida. Sí, el Ítaca nos ha visto crecer. De hecho, pienso que somos los jóvenes que somos hoy en día gracias a esos años. Si es que nos vio convertirnos en adultos.
Fueron años de muchas nuevas experiencias, muchos cambios, y nos enseñó a crecer en un contexto muy internacional. Y de hecho creo que eso es lo que más le agradezco a Ítaca. Así que muchísimas gracias por haberme dado las herramientas necesarias para la vida y para no tenerle miedo al mundo que nos esperaba ahí fuera. Así que muchísimas gracias por haberlo hecho posible.